Amigos de Rock Collection, ¿cómo están? Que hoy tenemos un programazo de rechupete, señores, ya se la saben, aquí es el mínimo en Rock Collection. Pero antes de iniciar, agradecer al señor Minotauro, que nos está apoyando ahí en los controles, el titán de la consola. Gracias a mi hermano que nos está ahí apoyando, a mi hermano Giovanni también que por allá anda, también echándonos la mano con la computadora y unos problemitas técnicos que andaban surgiendo. Pero, pues señores, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de convenciones, las convenciones, cómo es que se han estado dando, cómo es que surgieron. Acaba de pasar una, la Conco, por ahí nos invitaron y tenemos una entrevista bastante, bastante interesante con Laura Torres, actriz de doblaje. Ella es la voz de Goku niño, de Gohan niño, de Goten niño, toda la familia de Goku es ella, niño, y vamos, la tenemos por ahí en entrevista. Está bastante interesante, le preguntamos por la muerte de Akira Toriyama, qué pensaba de la inteligencia artificial, ya que por ahí la voz en japonés de Goku ya autorizó que cuando muera, de todos modos sigue utilizando su voz para futuros proyectos. También le preguntamos varias cosas bien interesantes, así que no te lo pierdas. Y te paso el teléfono de aquí, de cabina, por si te quieres comunicar, nos quieres decir cuál fue tu convención favorita o cuál es. Es el 33-18-80-76-41. Va de nuevo, 33-18-80-76-41. Pero, para esto, no estoy solo, tengo una persona, híjole, él fue pionero, es pionero, de hecho, no puedo decir que fue porque por ahí hay latente algo, ahí por ahí tiene unos proyectos nuevos, pero... Pero él fue la primera persona que tuvo esta visión de hacer una convención aquí en Guadalajara. Entonces, pues él tiene voz y voto para darnos opinión de cómo ha visto este crecimiento de las convenciones, si no han crecido, si se han estancado. Él es el buen Jorge Hidalgo, un gran coleccionista, un gran amigo de aquí de su servidor. ¿Cómo estás, mi George? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Hidalgo, agradeciéndote, Eric, la invitación. Soy Jorge Hidalgo, tal vez me recuerden por eventos como Comicland, Mangatron, Anime Pop, o por canciones como El Blues de la Noche y Tíralos y un largo etcétera. Y pues te agradezco la invitación y pues vamos a estar aquí platicando de cómo empezó todo, de la evolución, de lo que es el antes y el después, de esta brecha tremenda que abrió la pandemia, no solo en convenciones, sino en los espectáculos en general, pero lo de las convenciones sí fue algo muy, muy notorio, de que hay un antes y un después. Sí, fíjate que bueno, vamos empezando por el inicio. ¿A ti cómo se te ocurre hacer? Tú iniciaste con Comiclan, eso fue lo primero. Con Comiclan en el 96, con 96, por ahí hay, si buscan en YouTube, hay varias entrevistas que platican cómo iniciamos con todo en contra. Recordemos que en el 96 el internet estaba en pañales, no había foros, no había Facebook, no había redes sociales. Ajá. Entonces, por ejemplo, conseguir a los invitados especiales costó trabajito, conseguir el dato, conseguir el contacto. De hecho, fíjate, me estaba acordando ahorita que entré, la última vez que estuve en esta misma cabina fue con Sergio Aragonés. Cuando trajimos a Sergio Aragonés, ya hace un buen, aquí estuvimos con el buen Sergio Aragonés. El argentino, sí. Así es. De dibujante de Matt, de Groot, de muchas parodias. Ajá. Pero bueno, como te digo, tener los contactos para invitados pues era difícil. Nadie creía en el proyecto. Ahorita, por ejemplo, si tú vas a cualquier centro de convenciones y dices, oye, voy a hacer una convención de cómics, ya saben la logística, ya saben de lo que se trata. Nosotros nos tocó tener que explicar de cero de qué se trataba. Aprender, ¿no? También. Aprender, hacer cosas muy empíricas, que el dueño del venue nos preguntara, oigan, ¿y esto es legal? Señor, pues claro que le no es del demonio. O sea, hay banda, ¿no? Sí, es que se satanizaba esto. Cosas así bien raras. Luego, por ejemplo, nos tocó empezamos con Comiclan en el 96 y de ahí cada año. Ajá. Después fue Mangatron, que se centraba más en la onda japonesa. Y ese me acuerdo que el primero fue en el 98, en el Napoli. En el extinto Salón Napoli. Ya no existe. Ya sí, no existe. Es un banco. Es un banco y creo que ya está el banco quitado. Ok. Y ahí la anécdota es que pues había una bola, una fila. Hagan de cuenta un concierto de Luis Miguel para entrar. Sí. Y que sí, de repente empezó a llegar mucha prensa. Oye, no sé qué es esto. No sé de qué se trate. Pero me mandaron a investigar. Y ya, pues, platicar lo que era una convención de cómics enfocada a lo japonés.
Luego después, como 4 años después, salió Anime Pop, que era que ya las convenciones ya eran algo más normal, el cosplay ya era algo más normal, y ya se enfocaba principalmente en lo que era la música. Cosplay, ¿qué es el cosplay para la El gente? Hay que dar un cosplay, poquito bueno, de el contexto. cosplay es el arte del disfraz, es la palabra costume y play en inglés, disfraz y actuar, interpretar a, y pues es una disciplina que desde la Feria Mundial en Estados Unidos se empezó a practicar, empezó en Estados Unidos y de ahí se extendió por todo el mundo y hasta que llegó a Guadalajara también. Ahorita el cosplay es inclusive una profesión porque puedes vivir de hacer cosplay, Sí, tiene muchas ramificaciones, hay convenciones que es parte de la evolución, que ahorita hay, por ejemplo, hay convenciones de cómics sin cómics, hay convenciones que no tienen cómic para nada. es lo que te iba a decir, como que se fue transformando más a lo japonés, Sí, no, siento. hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, cuando Comic Clan empezó había un área de cosas retro, había un área de Star Wars, había un área de ciencia ficción, había un área de cuando empezamos el cosplay no existía, se llamaban disfraces de fantasía. Y ahorita ya hay convenciones de puro cosplay y así aún en el cosplay hay divisiones, está el hero cosplay, el cosplay sexy. Hay convenciones de Star Wars, convenciones de pura ciencia ficción, convenciones de terror, de fantasía de terror, convenciones de anime, de animación japonesa y manga. De rock, la Hay de Kiss. sí, así es, hay convenciones 100% comerciales, hay convenciones 100% culturales. Ahorita ya hay una evolución en ese sentido. Sí, digo, yo lo decía por el sentido de cómo fue que empecé a ver tus eventos. Digo, sí sentía que era como más tirado al cómic. ¿No? De Sí, hecho, creo así que tienes es. una anécdota muy interesante, ¿no? De la primer Comic Sí, Clan. bueno, la primera Comic Clan, el origen fue que yo soy coleccionista de hueso colorado del Hombre Araña y a mí se me ocurrió hacer la convención para conseguir el número de la boda del Hombre Araña, que era lo único que me hacía falta para completar la colección. Todo el rancho ya de Y cuentos. yo alucinaba con ese cómic porque los que vean la historia original del Hombre Araña, se queda muy emocionante el número anterior. Y empieza con mucha acción el número siguiente. Y me hacía falta precisamente ese cómic. Dijimos, bueno, si hacemos una convención, aunque sea chiquita, pues ahí lo conseguimos. Y en ese entonces yo tenía un grupo de rock, también ya había tenido experiencia en grupos de teatro, o sea, en hacer espectáculos y cosas de entretenimiento. Entonces, bueno, si hacemos una convención, tenemos los conectes, el lugar, lo hacemos de 2 días. Nos dieron chance en la Casa de la Palabra de la ODG, que creo que tampoco existe ya. Ya también le Ya te a bailó. todos los foros bailaron. Y sí, la mañana, el sábado por la mañana conseguí Se salió el el número de la número. boda del Hombre Araña. Ah, qué chido. Pero lo chido de esto es que de pronto había mucho comiquetero de closet, que así que de repente te los encontrabas y así los escuchabas. ¿A ti también te gusta esto? Sí, a mí también. Y era gente, cuando dices fan del cómic o fan del anime, te imaginas a alguien con lentes, a un friki, a un nerd. El nerd, el clásico. Y había gente de todo, o sea, había licenciados, arquitectos, muchos ingenieros, niños, o sea, gente De de todos todo. los oficios, de todas las religiones. O sea, fue algo muy, muy padre, o sea, una sorpresota y pues ya de ahí fue cada año. De ahí empezó a crecer. Fue 96, dices. Septiembre del 96, me parece que fue el 2 y el 3 de septiembre del 96. Y ya de ahí empezó a darle más forma pues a traer a la gente de doblaje, que es lo que te iba a decir también, como que los eventos empezaron a agarrar como para ese lado, ¿no? Traer mucho invitado de Sí, hay doblaje. ahorita también eventos que se centran en el puro doblaje, también hay eventos de animación, porque la animación ha crecido, pero tremendamente, bendito sea Dios. Antes, un cómic independiente lo sacabas en fotocopias, porque era la tecnología que había. Porque imprimir un cómic, aparte de caro, tenías que hacer un tiraje mínimo de 1000 ejemplares, ser una lana. Entonces, ahorita, con la tecnología que hay, puedes hacer un tiraje desde un ejemplar, 500, 100, los que tú quieras, y no te sale tan caro. Y también ahorita ya es más fácil hacer que tú programes tu propio videojuego, que hagas tu propia animación. La tecnología ahorita está del lado de la gente creativa, excepto por la inteligencia artificial, que ese también es un tema aparte.
Mi George, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a ir escuchando a Laura Torres. Nos invitaron a Vive la Conco, por ahí nos trataron muy bien, gracias a Mónica Rodríguez, que fue la gente de prensa que nos invitó, y nos brindaron un pequeño espacio ahí con Laura Torres. Tú me hiciste el favorzote de pasarme dos fotos de Laura Torres, ella es la voz de Goku, se los repito, de Goku Niño, y de el primer evento donde la trajeron ya como la voz de Goku, que fue tuyo, 1998. Tengo, 98, sí. Tengo un flyer ahí de un hotel por ahí donde se hizo. Y hubieras visto la reacción, fue tan emotivo con Laura, se emocionó demasiado, casi quería llorar, dice, ay, mi hijo, no. Es de los eventos que más he disfrutado. Y ella vino con Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, Mario Castañeda, voz de Goku ya grande. Y me estaba contando que él se la cotorrearon, pero sabroso. Y ahí no cobraba Mario Castañeda. Así es. No cobra los autores. Ese es otro tema. Igual yo estoy del lado de Mario, pero sí es un tema que sí, lo tratamos. Lo platicamos. Vamos a escuchar las respuestas que nos dio esta Laura. Le preguntamos acerca de la muerte de Akira Toriyama, acerca de qué pensaba de si ella moría, que se seguía utilizando su voz para el personaje, de lo de Mario, de que ya él pues está recibiendo, en palabras de ella, está recibiendo todas las balas de las críticas por estar cobrando. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijo la gran Laura Torres. Un abrazote, porque por ahí nos dijeron que le iban a pasar esta entrevistita. Tengo un cariño muy especial. Gracias, igualmente. Tengo recuerdos de ti con mucho cariño. Te he visto al paso del tiempo como alguien de mi infancia. ¿Yo? ¿Y de mi juventud? No es cierto. Al revés, de verdad, esa es una gran sorpresa. Y me acabas de dar un regalo que ahorita se los vamos a enseñar. Le trajimos algo, Laura. Yo la conocí en el 98. Y estaba chiquito, mi niño, chiquito. Sí, igual de hermosa. Gracias. Y, para mí es mi actriz favorita de doblaje. Muchas gracias, Laura. Mi cielo bello. Fíjense nada más. Uno, yo como les digo, seguramente en otra vida yo hice algo. Yo era esclava o algo, mi hijo, me traían, porque en esta vida de verdad lo único que he recibido es cariño. No, pues tengo más que agradecer. Hay que dárselo a la gente que tiene ese talento, hay que dárselo. Muchas gracias, mi corazón. Y Laura, yo te quería preguntar algo. Yo toco madera, pero por ahí está muy reciente, acaba de morir Akira Toriyama. Te vi bien consternada. Ay, igual sí, ¿cómo te cayó la pista? Como un... una sorpresa, la verdad es que fue una sorpresa. Es ese tipo de personas que uno piensa que nunca se va a morir, ¿no? No lo ubicas como, o lo ubicas, no sé, de 100 años, en un paso natural de vida. Me parece que fue tan sorpresivo y me lastimó mucho no poderlo haber conocido. Ay, es esta cosa tan desesperante, ¿no? De no haberle podido decir, señor, gracias, gracias de verdad, porque seguramente usted ni me conoce, ni pensó en mí, y yo le agradezco porque usted me cambió la vida, junto con la señora Gloria Rocha, ¿no? La madrina, que entonces, la directora. Pero bueno, Akira Toriyama, me hubiera gustado decirle todo el agradecimiento, la admiración profunda. Entonces, cuando me escribió el hijito de Pati Acevedo, Rodrigo, y me pone lado, se murió Akira Toriyama. Entonces, en ese momento, yo creí necesario compartirlo con todos. No sabía ni qué decir, estaba... solamente era como, se nos fue un genio. Y por otro lado, hijo, también pensar que Akira Toriyama es inmortal. Dejó su huella, su semilla y la inspiración. La gente, yo creo que es importante la gente que te inspira.
y él fue es una gran inspiración. Yo te tengo una pregunta en base a esto. Yo no me imagino a Goku niño sin Laura Torres. Ay, sí. Y la voz de Goku en Japón ya autorizó para que la inteligencia artificial, si ella llega a morir, siga haciendo su voz de Goku para siempre. ¿Qué opinas? ¡Ay, claro! ¿Que toda tu vida fueras Goku? ¡Ay, claro! Sería ¡híjole! Digo, yo toco madera, ¿eh? No, aquí, no, aquí no, le no. Muchos años a, no, ya sé, a mi niño, pero la muerte es inesperada, inevitable. En algún momento nos vamos a morir todos. Hoy justamente estábamos hablando de eso. Estaba con mis amigos y les decía, si tú supieras que en 100 años va a haber gente viviendo en tu casa, o quién sabe qué sea, ¿no? A mí me encantaría, por supuesto. No, sería maravilloso. No. Sí, estaría padre, mi niño. Mira, la inteligencia artificial es algo maravilloso, que solo hay que regularla, hijo. Solo hay que regularla. Si te da la posibilidad de que esto trascienda y pueda hacer algo padre, yo no tendría problema. Ahora, si me pagan como a la señora, yo encantada. Es Laura, no Mario, ¿eh? Ay, qué Mario, mi Mario, pobrecito. Le han tirado, hijo, bien feo, pero les quiero decir algo, ¿eh? Mario se llevó encima todas sus, las balas duras de... Es más, en el trabajo llegamos y me das un beso, pero ¿cuánto me cobras? ¿No? Pero él se llevó esta parte fuerte porque nosotros creíamos que no nos merecíamos cobrar. No, lo sabía, o sea, nosotros pensábamos que no. Y Mario, pues, gracias a Mario, ha sido una punta de lanza para saber que el trabajo, pues, tiene una remuneración, hijo, nada más, ¿eh? Pero bueno, ya no hay que hacer codos. Ellos hacen muy buen trabajo, hay que pagar también por eso, señores. Así que yo los invito a que... Gracias. Hay que concientizar ese tipo de cosas. Es nada más por ustedes también, hijo, sí, para saber sí. Que tú lo que haces también es importante. Lo tuyo, todo el mundo. Y nosotros los mexicanos y latinoamericanos somos como en uno y este tono de... ¡Ay, no! No tienen la alegría, la felicidad y el dinero van juntitos, ¿eh? No están peleados, chiquitos. Agradecerle a Laura Torres, a Vive la Conjo, por este gracias, momentito que nos permitieron estar contigo. Y antes de despedirme, te quiero decir que, híjole, te amo con todo mi corazón, Laura. Es mi actriz favorita de doblaje. Gracias, adoro, por este momento. Te adoro, mi amor. Gracias. Yo soy la prueba reciente, porque ella en entrevistas ha dicho que hay gente que dice... Es que eres la voz de mi infancia. Ella es la voz de mi infancia. Gracias. Gracias por recordármelo. Gracias, total. Ay, sí. Oigan, esperen, les tengo que enseñar esto que me regalaste, mijo, rapidísimo. Esto fue en 1998. Mario Castañeda, Humberto Vélez y yo. Fue uno de los viajes más hermosos que he compartido con ellos. No saben, siempre nos reímos, pero no saben en este cómo nos reímos más. Y además nuestra relación como amigos y hermanos creció profundamente, así que te agradezco. Siempre vemos este viaje. Entonces, wow. ¡Y Mario tenía pena! Gracias, Laurita. Gracias, grande, grande, Laura. Gracias. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, Zona 3. En Sam's Club, lo increíble...